Málaga lidera las inversiones en infraestructuras educativas con 37 millones en 2020. Así lo asegura el portavoz de Educación del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, Miguel Ángel Ruiz. Esta inversión forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 y que cuenta con una partida presupuestaria total de más de 156 millones de euros. Ruiz ha lamentado que el PSOE no haya tenido una actitud constructiva en el aspecto educativo. Es una apuesta del Gobierno andaluz por la provincia de Málaga en materia, como digo, de infraestructura educativa, porque somos la primera provincia, la provincia en la que más se va a invertir en el año 2020 en infraestructura educativa. Tenemos la actitud muy poco constructiva de la oposición, concretamente del Partido Socialista, que durante todos estos meses de confinamiento no ha aportado ninguna propuesta, ninguna solución al Gobierno andaluz y que, terminado el confinamiento, no, pues sigue sin querer aportar absolutamente nada. Tenemos la Comisión para la Reconstrucción, para la Recuperación Económica y Social de Andalucía, que está desarrollándose en el Parlamento desde la semana pasada. Mañana comparecen los colectivos, los agentes sociales en materia de educación, y el PSOE de Andalucía pues no participan en la comisión, han decidido no venir y no van a venir a escuchar a la sociedad.